La actual prestación del servicio por parte de Electricaribe es totalmente deplorable. Atenta contra la competitividad de la región Caribe colombiana y obviamente contra los usuarios y la calidad de vida de los mismos. Lastimosamente ya se registran altercados de orden público producto de la constante y reiterada corte en el fluido eléctrico y de la mala prestación del servicio, argumentando la entidad el mantenimiento de las redes cuando no se presenta la misma. Este caso ha desbordado la competencia de los gobiernos regionales y requiere que el gobierno nacional adopte medidas y correctivos de fondo que garanticen una prestación del servicio con criterios de eficiencia, calidad y oportunidad. Eso lo reclama la región Caribe y es una necesidad que le solicitamos y le requerimos al presidente de la República, él sea quien lidere la solución de fondo de lo que acontece con Electricaribe.